Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Yo soy Nelly Canseco y me da mucho gusto que nos acompañen una vez más. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, aquí encantados de estar nuevamente con Sergio Casadero. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Nelly. Pues un gusto estar nuevamente con todo el auditorio y pues aquí estamos nuevamente. Excelente. Un invitado que recientemente se ha unido pues con nosotros a Excelencia Personal a participar cuando sus ocupaciones se lo permiten, porque ha estado muy ocupado, ha estado impartiendo cursos en línea, pues es ahora la nueva vertiente que tenemos que implementar quienes nos dedicamos a esto. Igual que tú, Sergio, yo también decía, no, video no me gusta mucho, pero hay que entrar. Pero hay que modernizarnos y hay que pues satisfacer esa necesidad de mucha gente que está ávida de recibir información, que está en casa y que está diciendo, bueno, ¿cómo ocupo mi tiempo de mejor manera para aprender y para traer a la casa pues esos temas que a veces no tocamos o de los cuales no queremos hablar? Y justamente el de hoy es la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología en la familia? ¿Es un aliado o es un adversario? ¿Se convierte en un enemigo o lo podemos utilizar en nuestro favor? Y pues acabas de dar una conferencia sobre esto. Así es. Que ¿quién mejor que tú para platicarnos? Muchos padres de familia nos han comentado en redes sociales. Incluso un radioescucha nos pidió por correo, hagan ese tema. Por favor, comenten ese tema porque pues quiero saber, ¿no? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué cosas puedo tomar como acción o prevención para que esto no se convierta en un enemigo? Así que adelante, Sergio. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué es lo importante? ¿La tecnología es auténticamente un enemigo? ¿O realmente es solamente una herramienta y depende cómo la uses? Y eso es lo que nos vas a desmenuzar. Ese es exactamente el punto. ¿No? Yo creo que efectivamente es algo que nos tiene muy desorientados como padres. No sabemos qué postura tomar, no sabemos qué acciones, qué medidas, cómo incorporarlo a nuestras reglas, a los límites que vamos impartiendo en la familia. Y hay mucha desorientación y vamos a tratar de dar algunas ideas, pautas que nos puedan ayudar como eje en el momento de la toma de decisión. Con algo de lo que me gustaría iniciar es partir que hoy en día prácticamente todos estamos conectados. Todos estamos conectados de una u otra manera, ya sea por nuestro trabajo, ya sea por las tareas de la escuela, que estamos haciéndolas ya en línea y que están terminando en estos días los chicos, graduaciones, cumpleaños, reuniones, bueno, incluso hasta bodas. Es decir, estamos prácticamente conectados todos, padres e hijos. Esa es una realidad que de ahí tenemos que partir. Y esto nos genera mucha confusión. Nos quiere decir hasta dónde dejo, hasta dónde permito, cuál es la línea, cuál es la barrera. Y si esto va a ser realmente un aliado en el proyecto educativo familiar que tengo, o se está convirtiendo realmente, tenemos al enemigo en casa. Vale la pena que desglosemos un poquito cuáles son las causas y las consecuencias de la relación que se está estableciendo entre nuestros hijos y la tecnología. Uh-huh. Ese es el punto. ¿Qué está causando la forma en que nuestros hijos se están relacionando con la tecnología y cuáles pueden ser las posibles consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a un futuro? Eso me parece que es la invitación el día de hoy para que empecemos a reflexionar. Sí, hay que reflexionar fuertemente al respecto porque no podemos dejar de lado la tecnología. Así es. Ya está muy adentro en la sociedad. Y si la negamos o decimos que nuestros hijos no participen de ella, pues los vamos a hacer unos analfabetas virtuales. Sería un retraso completamente. Esa es son dos ideas básicas y esa es la primera que acabas de decir, que no podemos rechazarla. Es decir, prácticamente muchas generaciones han nacido con ellas. Y hoy en día, pues aunque no hubiéramos nacido con la tecnología, la estamos utilizando para cualquier cosa, incluso cotidiana dentro de la familia. Uh-huh. Ya todas las generaciones vemos cada vez más adultos mayores ya incorporados, uh-huh. ya
inmersos en la tecnología, muy activos en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en distintas redes sociales. Tomando clases virtuales. Atreviéndose, sobre todo. Porque le han tenido que perder el miedo. Muchas veces decían, no, es que yo ya no soy de eso, no se me da. Y pues han aprendido en muchos casos. Y el miedo, como tú dices, por una parte, y también ese estigma que se había hecho, ¿no? Que esas cosas no eran para ellos, ¿no? Uh-huh. Esas cosas podrían ser perder el tiempo, ¿no? Había un rechazo a poder aprender, y esto cada vez se va abriendo. Entonces, son dos ideas principales. Por un lado, que los niños han nacido prácticamente con esta tecnología que está inmersa en nuestro día. Y por el otro lado, la segunda idea, como bien dices, Gerardo, es que dar marcha atrás representaría un retroceso muy grave. Incluso podría ser, en algunos casos, imposible, ¿no? Hay momentos que ya no te permiten realizar un pago, una conexión, uh-huh, si no es a través de la forma digital. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, ya no hay de que quiero hacer el pago, quiero ir a ventanilla, ya no. Únicamente claro, por transferencia. Únicamente, y ni qué decir con todo esto del COVID, que tuvo que acelerar más ese proceso de volverse más digitales. Tuvimos un avance, algunos estudios dicen que de 5 años. O sea, nos dio un impulso. Entonces ya está, es una realidad. Uh-huh. Y pues ahí está. Y entonces hay dos cosas importantes que tendríamos que identificar. Si ya sabemos que nacieron con ella y que ahí está y no podemos echar marcha atrás, vale la pena que entendamos qué es la tecnología. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la tecnología? Y en segundo punto, ¿cuál es su finalidad? Uh-huh. Cuando tengamos claro qué es, efectivamente, podremos ir facilitando, quitar esas ideas que es pura pérdida de tiempo, no me ayuda en nada, es un enemigo que tengo en casa, se convierte en un motivo de pleito constante, quizás con los hijos, con los adolescentes, puede ser hasta con el esposo, ¿no? O sea, con los demás miembros, en donde se llega a poner como una barrera. Claro, y porque entonces, puede ser algo que aísle a la familia, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Entender claramente qué es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Y centrarnos en dos cosas. El cuestionamiento sería, ¿es un medio o es un fin? ¿Cómo estoy viviendo el día de hoy la tecnología? Para mí, para mis hijos, en mi familia, en mi hogar, ¿qué es? Uh-huh. ¿Se ha convertido un fin? Es decir, quiero tener la mejor conexión, los mejores dispositivos, la mejor pantalla. Puedo creer que por proporcionarle la mejor tableta o dispositivo uh-huh electrónico, mi hijo va a aprender más. ¿Lo veo como un fin o como un medio? Ese es un primer cuestionamiento. ¿Qué es para mí? ¿Un medio o un fin? Les quiero compartir aquí una definición de la Real Academia, uh-huh, en donde española, que dice, es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y creo que la palabra clave aquí que me gustaría subrayar es el aprovechamiento. ¿De qué manera estoy aprovechando todos estos beneficios, maravillas, de tantos avances científicos y que ahorita ya están al alcance de todos, si los estoy aprovechando? Y uh-huh, para aprovecharlos tengo que conocer, uh-huh, tengo que saber realmente de qué se tratan. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿para qué me sirve la tecnología? Uh-huh. ¿Sí? Ya sé qué es, ya sé qué son estos avances y que lo tengo que aprovechar. ¿De qué me sirve? Se trata de que podamos aprovechar los recursos que tenemos de alguna manera para incrementar todas nuestras posibilidades. Si yo veo y entiendo que la tecnología me puede ayudar, si la sé aprovechar de la mejor manera, para que pueda incrementar todas mis potencialidades que tengo, como padre, como esposo, como hijo, como estudiante, como trabajador, como miembro de esta sociedad, entre mis amigos, entre mis familiares, puedo decir cómo puedo aprovechar esta tecnología. Sacándole provecho de esa manera, entonces se convierte en un aliado. Y por supuesto que está la grande cuestión de decir, todo lo que se ofrece a nivel tecnológico o virtual, no tengo que consumirlo. Tengo que decidir qué de ahí consumo. Así para es, que vaya en a favor de este aprovechamiento que nos comentas. Justamente. Es que exactamente. Imagínate que tú vas a un supermercado, las señoras y los señores también, que estamos yendo muy uh-huh activamente hoy en uh-huh día, los hijos, dependiendo la edad, incluso están realizando las compras, y todo lo que te ofrecen lo compras. Uh-huh. Todo lo que te ofrecen lo consumes. Bueno, primero no va a haber presupuesto que alcance. No, no hay manera. Vas a terminar adquiriendo cosas que dices,
¿esto para qué quería? Uh-huh. ¿Y qué me puede hacer engordar? ¿Me puede hacer daño a mi salud? ¿Me puede distraer de ciertos objetivos? Pensando en casa, en el tema del súper, pues la cuestión de salud. Puedo terminar con, dice, ¿para qué traje estas galletas, no? ¿Para qué quería 2 kilos de harina? Pues porque se veían, porque estaban en oferta, porque me las pusieron. Ándale, compré todas las frente, ofertas, pues ¿cómo? ¿No? Estaban a 3x1. Estaban a 3x1, buenísimo. Vale. Y para, exacto, pues no sé, pero estaban a 3x1. Ándale. Entonces, de esa manera, si nosotros esta es la forma de ir consumiendo la tecnología, puede irse convirtiendo en un enemigo silencioso. Claro. Podemos ir dejando que se vaya filtrando. Uh-huh. Es como abrirle las puertas en tu hogar a cualquier extraño, uh-huh, con cualquier intención, porque si bien sabemos, hay grandes corporativos que tienen perfectamente bien detectado cómo funciona, uh-huh, esto de la tecnología, tiene un conocimiento muy preciso y nos tienen muy bien estudiados de cómo es que nos manejamos, sí, y entonces lanzan sus objetivos y le dan y al clavo. Te cachan, ¿no? Y te cachan y te, bueno, atrapan. Y crean necesidad. Lo decía totalmente aquí Fernando Huerta, que por sí, ahí sí, les sí vamos a dejar en la descripción los programas que vino a compartir con nosotros, y están haciendo una gran investigación, la cual ya le dije a Fernando, nos tienes que dar la primicia en cuanto la tenga, sí, porque él también es catedrático de la UP, sí, sí, y y bueno, decía que justamente hay algoritmos por los cuales van detectando qué es lo que te gusta a ti y a mí. Sí, ¿cómo cuando llegarte, me lo platicaba, ¿no? Yo decía, ¿cómo? Es que parece verdaderamente mágico, ¿no? Ah. Parece que te estuvieran escuchando cuando tú estás en el teléfono. De hecho, te están, sí, escuchando. Bueno, algo te me explicaba de sí, eso. Sí, que mis hijas, sí, ya lo están detectando. Dice, oye, papá, estaba platicando con mis amigas, no sé, vamos a pensar, de tapetes para poder hacer ejercicio, el yoga, esos ejercicios, el mat. Y inmediatamente me empiezan a salir, sí, puros anuncios de mat, puras ofertas. Porque ya está inducido para que por medio de tu teléfono te puedan escuchar y saber qué consumes, dónde estás, tu ubicación, todo lo que tú generas, a qué hora estás despierto, a qué hora estás dormido, a qué hora desayunas y comes. Vaya, lo único que falta es que digas tú qué comes para que lo sepan. Y claro, al rato se une hasta qué se compró con tu tarjeta. Todo lo pueden, totalmente, unir. Uh-huh. Y es una locura. Y si tú entras a cualquier sitio web, aceptas las cookies, que le, sí, llaman. Sí, sí. Y esas pequeñas cookies lo que hacen es, son justamente formas de espiarte. Entonces tú no hay consumo, que aceptarlas, ¿o sí? Pues depende que quieras leer y que quieras atender, porque así es como funciona, ¿no? Justamente. Yo quisiera quedarme con esta idea que precisamente, sí, lo estás, Gerardo, explicando perfectamente. Y más que quedarnos con una idea de asombro, uh-huh, decir, caramba, qué miedo, qué pánico, se las, no, quiero poner consciente, a la inversa. Apliquemos esa misma técnica con nuestros hijos y con los miembros de nuestra familia. Que sepamos perfectamente qué están haciendo, qué quieren, qué desean, cómo. Es decir, si estos grandes corporativos lo están haciendo y están haciendo uso de esta tecnología, aprovechemos a nuestro favor. Entonces, más que decir qué horror, qué miedo, qué pánico, piensa tú cómo te estás acercando para conocer, entender, ¿sí?, y ayudar a potencializar todas las capacidades que tienen nuestros hijos. Si lo vemos de esa manera, viva la tecnología, qué maravilla, y se puede empezar a convertir en un gran aliado para nosotros, bien, más que en un enemigo. Nos quedamos con eso y vamos a la primera pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Bueno, amigos, hoy en Excelencia Personal estamos hablando de la tecnología como enemigo o como aliado, y nos está haciendo ver Sergio Casadero, pues que depende de nosotros lo que podamos hacer en casa y cómo utilizar esta tecnología. Y quiero retomar un poquito un concepto que decías en el primer bloque, en donde nos hablabas, justo, bueno, de la definición de tecnología, ¿no? Es un medio.
Así. Es un medio y nosotros lo tenemos que manejar de esta manera. Incluso hoy más que nunca, en el que pues a lo mejor estás en casa y estás buscando contenidos, ese discernimiento es el que te va a ayudar. Porque hay mucha oferta, muchísima oferta. Y entonces, ¿cómo saber, no? ¿Qué consumir y qué no? ¿Qué consumo? Así. Esto además, sí vale la pena, esto así, no, esto es bueno, esto no, esto claro. Está aburrido, esto no, esto me va a llevar a dónde, concuerda con mis valores o no. Así es. Y es que ha cambiado todo. O sea, hace 40 años la gente decía, voy a ver la tele. Le prendían y lo que hubiera, consumo. Uh-huh. Si acaso escojo entre unos cuantos canales. Hoy día es, hay demasiada oferta. Puedes prender Netflix, ¿qué quiero ver de Netflix? Puedes abrir YouTube, ¿qué quiero ver en YouTube? ¿Qué conocimiento o qué cosas quiero adquirir a través de lo que hay de oferta? Ahora, se produce una cantidad de información que por supuesto que hay que discernir muy bien, uh-huh. Como dice Nelly, para saber qué sí debo consumir y qué no. Y no es el que sea, el video que me aparezca, lo que, no, tienes que ver por dónde. Así ahora, es. Son unos genios de conocer a las personas, porque te van aventando videos conforme a lo que consumes y entonces de ahí se saca una especie de perfil tuyo. Y por ejemplo, es impresionante cómo Facebook te dice, no lo hace muy público, pero es conocido, te pueden conocer más que una amistad a X número de likes. Exacto. Tantos me gusta, te conocen más que una amistad tuya. Imagínate eso, qué delicado. Y luego, quieren conocerte más que lo que tus padres, por ejemplo, te conocen. Ah, pues hasta arriba de 800 cosas a las que la persona le haya dado me gusta, te conocen mejor que lo que inclusive tus padres te pueden llegar a conocer. Así es. Es sorprendente el nivel de conocimiento y es de acuerdo a qué, a tus preferencias, a tú mismo haciendo esa clasificación, esto me gusta, esto no me gusta. Vas por un partido o no vas por otro partido, por ejemplo, en tema político, lo saben perfectamente. Sí. Porque a qué le das me gusta y a qué no. Y entonces así es con todo, ¿no? Entonces sacas un super perfil tuyo. Es totalmente. Impresionante, ¿no, Sergio? Es impresionante. Y ahorita mencionabas tú, Nelly, que me llama la atención, y decías manejarlo. Efectivamente creo que esa es la intención, que sepamos nosotros tener el control y el manejo de estas tecnologías. No que sea a dónde nos llevan, qué nos piden. Uh-huh. Es tan sencillo y quiero hacer la analogía. Recordemos cuando éramos adolescentes y pedíamos el coche prestado. Y le decías, oye, papá, ¿me puedes prestar el coche? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál era la pregunta que te hacían? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? O sea, y si no sabes, ¿para qué lo quieres, no? Totalmente. Imagínate que agarras el coche, te arrancas, y vas tomando calle, y por aquí, y por allá, uh-huh. Y puedes llegar a una ciudad perdida, a un lugar donde dices, no veo a ver el modo de poder salir, o vas a llegar a un museo precioso donde vas a poder aprender mucho. Es decir, puedes llegar a distintos destinos. En ese sentido, el navegar dentro de la red, hay que tener cuidado o hay que tener un objetivo. Uh-huh. ¿Para qué vas a aprender la computadora? El problema es que está al alcance de la mano. Uh-huh. Y ahorita vamos a ver eso también, cómo nosotros podemos tener ese manejo y ese control. De tal manera que se presentan riesgos. Eso hay que tenerlo claro. No todo es peligroso, no todo es, pero sí hay ciertos riesgos. Es decir, en la vida hay luz y sombra, ya lo habíamos comentado en algún otro programa, uh-huh. Y esto hay que tenerlo claro. Hay cosas buenas, hay cosas a nuestro favor, y hay cosas que pueden llevarnos a cosas que no estábamos ni siquiera buscando. Los peligros me parece que ya los conocemos, uh-huh. Y hemos escuchado mucho, y no me voy a centrar esta tarde a llenarles la cabeza, uh-huh. Como dicen, a llenarlos de cortisol y de angustia, decir, qué horror, no uh-huh. Se trata de eso. Hay un tema, me parece, que a veces no consideramos tanto los riesgos que tiene el uso de esta tecnología de una manera inapropiada. Es decir, que la tecnología se puede estar interponiendo en la conversación que los padres de familia estamos intentando establecer con los hijos. Ese es el punto importante. Es decir, lo central es que yo genere una comunicación, un diálogo con mis hijos que vaya generando confianza. Y a través de esta confianza yo puedo ir transmitiendo ciertos valores, ayudándolos a desarrollar ciertas virtudes, ayudándolos a crecer como persona, a encontrar sus potencialidades, etc. Esa es la idea grande. Eso es parte del fundamento de ser padre. Ahora, para esto requiero tener mucha confianza conmigo. Para esto requiero tener un diálogo. Y para esto puede haber alguien que se esté interponiendo, que puede ser la propia tecnología. Uh-huh. Ese sería uno de los principales peligros. Oye, sí, que pueden entrar a esta página y que pueden ver estas cosas y que pueden secuestros y trata de blancas.
ya lo sabemos. Uh-huh. Y a veces, mi hijo tampoco, no me va a tocar eso porque tiene buenos cimientos. Pero ¿qué tanto se puede estar interponiendo en esa conversación que estás intentando generar? Y en ese conocerse padres e hijos. ¡Claro! Uh-huh. Y que le tienes que ayudar a conocerse padres e hijos y que le ayudes a que él mismo se conozca. Claro, porque y a que él mismo detecte hacia dónde quiere dirigir su vida. Exactamente, ¿no? Que es donde vaya determinando un proyecto de vida, uh-huh, etcétera. Entonces, en las redes sociales, ¿qué sucede? Y que ya lo habías estado platicando. Les traigo algunas láminas que les quiero compartir de algún estudio de hace 2 años, que seguramente si tuviéramos los datos actualizados. Pero a mí me llamó la atención y me pareció muy impresionante ver que ¿en qué momento utilizas el internet? Uh-huh. ¿En qué momento utilizas? Bueno, dice que las personas al estar haciendo las labores de limpieza de la casa, un 37% están conectados. ¿37%? ¿Y qué será? ¿Escuchando música? Escuchando música, viendo una serie, un programa, ajá, un video, quizás están haciendo... viendo excelencia personal. No estoy diciendo ni que sea ni bueno ni malo. Claro. Uh-huh. Simplemente yo creo que nuestros papás, nuestros abuelos, en el momento que era lavar los trastes, pues lavaban los trastes, ¿no? Claro. En el momento que era barrer, pues se barría en el momento y después... O sea, como que no se usaba eso de voy a lavar los trastes y al mismo tiempo uso mi oído en escuchar excelencia personal o en escuchar X contenido en la red, no era tan común. Por muchas capacidades que tengamos, se pierde la atención, porque nuestro 100% de atención, pues ni van a escuchar perfectamente nuestro programa. Ni van a lavar bien. Ni van a lavar los trastes, efectivamente. Sí, por muy multitareas que sean. Por muy multitareas, ¿no? Que las señoras son expertas en esto, nosotros no tanto. Pero llama la atención. El momento de estudiar o de hacer una tarea, el 39%. Imagínate, entonces ahí compite mucho con el conocimiento. Sí, claro. O sea, ¿qué me va a quedar? Y vuelvo a decir, es un estudio de hace 2 años, 2018. ¿Qué porcentaje diste? 39%. 39%. ¿Sí? Fíjate nada más. Que es la tarea, pero ojalá pues les podamos compartir esa lámina. Sí, ¿no? Sí, claro, claro, que le estaremos ahorita dando. Mientras espero algo, que estás aquí afuera de la oficina, en la parada del autobús, fuiste al dentista y estás esperando a que te den la cita, el 41% están conectados. Imagínense que esta fuera nuestra sala de espera para tener nuestra cita con el doctor. Y 4 de cada 10 están conectados. Uh-huh. Que creo que hemos visto mucho más. Yo he ido al Abauto y están 8 personas esperando, y de esas 8 personas, las 8 están conectados y cada quien. ¿Sabes qué es lo sorprendente de este, Sergio? Que ya no te conoces de lado a lado. Exactamente. Que es lo triste, ¿no? Como antes te subías a un avión y pues ¿a qué se dedica el de al lado? Conversabas un poco, ¿no? Y hoy día es así, cada quien a lo suyo. Fíjense los riesgos, ¿no? Y otro dato, bueno, en el momento de comer, el 38%. Ese me parece muy grave. ¡Muy grave! Porque era una etapa bellísima de la familia, ¿no? Total. Y más allá, tiene un impacto en la salud. O sea, el hecho de... Hay muchos estudios que hablan de eso. Y el hecho de que los seres humanos coman estando aislados, sin compartir la mirada con alguien, la vista en una mesa o algo, ha tenido un impacto en la obesidad mundial. Y entonces, en México se empezó a estudiar esto hará unos 4 años. Y se dijo que si queríamos también ayudar a la población a reducir los altos índices de obesidad, habría que fomentar que las familias comieran al menos una vez juntos. Al día. En la misma mesa. Y sin tecnología. Sin tecnología, obviamente, sin teléfonos ni nada, ¿no? Y es entenderlo el porqué. Cuando nada más dicen, quiten los celulares, nadie lo pone, lejos de llevar una buena convivencia, generar una sobremesa, un diálogo y una plática, acaba eso en un pleito. Y entonces el niño dice, ya no tengo hambre, porque ya me quiero ir a conectar. Exacto. Y tiene su trasfondo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, por qué quiere ir y conectarse ahí. ¿Qué está recibiendo ahí? ¿Qué lo está nutriendo? ¿Qué prefiere? Como bien dices, quitar esa mirada, ese intercambio de miradas que dicen muchísimo y que te permiten, lo que tú estabas comentando hace un momento, Gerardo, conocernos. Exacto. Entendernos, comprendernos, con la mirada, aunque no se diga de tanto, el diálogo generado corporal, ¿sí?, nos va ayudando muchísimo. Y por último, el escuchar música, el 35%, no por internet.
¿ok? Bueno, es un... Sí, que por lo menos la música, bueno, puede hasta alegrar el momento y depende a qué nivel. Uh-huh. Y depende puede, a qué nivel. Puede no forzar a que no se hablen, ¿no? Y depende si la están poniendo todos o exacto, cada uno está conectado con su audífono. Sí, sí, es individual. Y entonces cada quien tiene sí, su... Es como cada quien estar en una casa diferente o en un mundo aparte, ¿no? Yo les comparto que desde hace 15 años llevo grupo de estudiantes a Canadá a pasar allá un mes, el verano. Ah, este, después de 40 años, este es el primer año que no, no se lleva a cabo este programa. Y yo llevo realizándolo desde hace 15 años. Una de las políticas que tenemos para vivir esa experiencia en el extranjero es que durante ese mes no pueden llevar ningún dispositivo. Uy, la claro convivencia que, se pone sabrosísima. Bueno, ¿no? Al principio, los dos primeros tres días, los hijos sienten que se ahogan, piden tanque de oxígeno. Parece así como... Bueno, los papás, sí, así un miedo. Ándale. Y finalmente acaban descubriendo todas las capacidades y potencialidades que tiene y se hacen unos lazos de amistad, claro, de convivencia muy, muy fuertes. Yo lo tengo más que palpado. ¿Cuántos años lo vienes haciendo eso, Sergio? 40 años. Bueno, el programa se lleva haciendo 40 años, yo, porque no, no tanto. Exacto, sí, sí, hubieras empezado muy chavo. Hubiera empezado a los 10 años, menos a los 9. Ándale. Este, llevo 15 años. 15 años. Y... No, pero te ha tocado ver cómo la tecnología se ha metido fuertemente. Se ahí. Mete. Es a lo que y, voy, ¿no? Y finalmente puedes tener así chicos, 20 chicos de distintas nacionalidades conectados. Y yo a los chicos que yo llevo les pido que no lo lleven para que realmente saquen la mejor experiencia. Y es la forma como sí se pueden dar el tiempo de conocerse entre ellos. De conectar. Padrísimo. Como bien decías, cara a cara. Uh-huh. Esto es súper interesante y es una gran oportunidad que, bueno, también hoy que nos haga reflexionar, que este aislamiento no nos haga, pues, vernos inmersos en aislarnos con la tecnología, porque estamos en familia y ya hacíamos un programa contigo sobre la convivencia así familiar. Es. No apartarnos del que tengo al lado, caray. Sí, no poner es esa distancia y que la tecnología sea pues algo que favorezca el aprendizaje, la convivencia o la mejora o el desarrollo personal. Volvemos así con más. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos hoy en Excelencia Personal. Estamos hablando con Sergio Casadero y la pregunta del día de hoy para ustedes y para nosotros. ¿La tecnología es el adversario, el enemigo o es algo que nos puede favorecer en la familia? Y nos estás haciendo ver pues lo importante de pues tener límites cada uno, porque también nos toca a los también papás, ¿no? A veces a mí me llaman tanto la atención las cosas que hay que aprender, los cursos en línea y eso, que de repente digo, a ver, párale, cierro la computadora y ahorita no. Y sí, claro, como que respetar, ¿no? El domingo no es un día en el que deba de estar usándolo o hay horarios para usarlo. ¿O vale más la pena la convivencia o salir a jugar el fútbol o tener otras? Yes. Y entonces, pues eso también es el modelaje que estamos teniendo los padres con los hijos. ¿Cómo le voy a decir no agarres el celular si yo estoy pegada todo el día? Totalmente. Y estas las redes sociales tienen su mecanismo, como bien nos está comentando Gerardo, en donde te atrapan. Hay uh-huh. este fenómeno del stopping cues. ¿Qué quiere decir? Como dices, no hay manera de parar. Es uh-huh. como la historia sin fin. Tú agarras el celular, empiezas a ver las historias y puedes pasar el dedo y el dedo y el dedo y vas a ver más y más y no hay manera de parar. O sea, siempre va a haber algo que te esté ofreciendo. Siempre está ahí para ti. Ojo, traslademos este mensaje que acabo de dar hacia los papás. Que ahí estuviéramos siempre para ellos. Uh-huh. Es que es la manera en que donde vamos a revertir esto y podemos aprovechar. Si el niño me llama, le digo, no, espérame, porque ahorita tengo una grabación. No, espérame, porque ahorita voy a escribir algo. Espérame tantito, porque no tengo tiempo. Pero ¿sabes quién sí tiene tiempo? Las redes sociales. Y siempre tienen algo que ofrecerte nuevo. Claro. Y siempre están ahí para ti. Entonces, ojo, ojo papás, porque podemos estar nosotros mismos permitiendo
que se conviertan en este enemigo. Y además abdicando de ese liderazgo que debemos tener como padres y que entonces se lo cedemos a las redes. Totalmente. Y se entonces lo ya las redes lo llevarán a donde ellos quieran. ¡Qué así peligroso! ¡Qué peligro! ¿No? Sí. Y que falta responder porque nosotros somos esos principales educadores de los hijos que tantas veces lo hemos dicho y que por eso qué bueno que estamos pudiendo hablar y conocer. Me parece que a final de cuentas lo que el objetivo de esta plática el día de hoy es generar conciencia, que seamos conscientes. Está ese fenómeno del stopping cues y también está otro fenómeno, lo llamado el FOMO, que es por sus siglas en inglés es el Fear of Missing Out, que quiere decir miedo a perderme lo que está sucediendo allá afuera. ¿Sí? Es decir, cuando tú le quitas el celular, le dices no lo vas a poder utilizar, queda castigado porque no tuviste buenas calificaciones, entra un estado de angustia porque me estoy perdiendo qué está sucediendo allá afuera. ¿Qué están incluso diciendo de mí? ¿Sí? A lo mejor voy a ser el que estén criticando, el que estén diciendo cosas, me pierdo del evento, me pierdo de la notificación, me pierdo de salir en la foto, me pierdo de los likes. O sea, es un pánico que se puede ir generando por lo que esté sucediendo allá afuera. Oye, ¿hasta qué grado puede llegar a ser más importante ese mundo virtual del mundo real? Exactamente. Y si invertimos esa parte, entonces nos volvemos totalmente esclavos y dependientes de la tecnología, que es lo que creo que nadie queremos para nuestros hijos y que creo que es el gran peligro de esta época, ¿no? Y creo que la pregunta sería, ¿lo virtual es reflejo de lo real? ¿Realmente esos likes? ¿Cuántas veces hemos visto esas fotos donde ponen su cara? Sí, que nada, ¿no? Y dices, oye, ¿y así eres realmente? A mí me ha tocado ver en la calle, ahorita no por estos tiempos, pero... Claro. ¿Cuántas veces ves que se ponen, se juntan para hacer el selfie? Están todos así con una cara de apatía. Una foto, entonces termina la foto y cada quien regresar a la tristeza. Regresar a la realidad, ¿no? Nada más era aparentar para presumir. Nada más era aparentar, ¿sí? Para obtener algo. Entonces, la pregunta es, esto virtual, que se vale que publiques, que se vale que compartas, que estés en las redes, a mí me parece que no... La pregunta y el eje sería, ¿esto es reflejo de lo real? Esto es lo que yo diría, está la otra parte, que hemos visto el cyberbullying, cuántas veces llegan a ofensas, cuántas veces hemos visto que ante una publicación la gente se va, pero de filo, diciendo una sarta de cosas con un lenguaje, una agresión, unas ganas de herir. Porque no están dando la cara. Y que dices, oye, claro. ¿Y en lo real? No, sí, bueno. Desde la cobardía y además desde los sentimientos y todos los atropellos que a lo mejor esa persona ha sufrido, ¿no? Desde no es tan mala persona, ¿no? Y que puede llegar a un suicidio, como hemos visto, de chavitos, ¿no? Por que empezaron a bullearlos cibernéticamente y acabó en un suicidio. Así de grave puede así ser grave el asunto. ¿Y cómo hacer? Porque creo que la cuestión va a ser fortalecerlos en lo interior. Dificultades a consecuencia de estos fenómenos, como estamos mencionando, el FOMO o el stopping cues, todo esto que envuelve la dinámica del uso de las redes sociales, es simplemente esta dificultad para relacionarnos cara a cara. Y ya no nada más cara a cara, incluso lo hemos visto que hoy entre jóvenes y varias personas, incluso millennials, etcétera, ya el hablar por teléfono no es lo de hoy. Claro. Incluso les cuesta trabajo entablar una conversación a través de una llamada telefónica, o sea, de la voz. Bueno, ya puedes llegar al grado hasta de pedir una pizza sin tener contacto con ningún humano. Todo es por teclas o por algo virtual, ¿no? Entonces, imagínate, el poderse ver cara a cara, el poderse relacionar a las personas, no se les está ayudando a desarrollar esa competencia que era natural. O sea, no tenías que tomar ni un curso, ni un taller, ni nada para poder relacionarte, que es una de las notas constitutivas de los seres humanos, esa capacidad de apertura. De socializar. De socializar, que viene integrado en el chip, la vamos inhibiendo. Lo que use it or lose it, lo que no utilizas, lo vas a perder. Sí. Y estamos perdiendo esa capacidad de relacionarse. Esto puede ser grave y muy grave más allá. No le quito la gravedad a estos peligros cibernéticos que ya todos conocemos, pero imagínate esas dos jóvenes que crezcan y que vayan a formar una nueva familia, un matrimonio, y que no tienen esa capacidad de verse cara a cara. Claro. ¿Cómo voy a entender con el otro? ¿Cómo voy a vivir con alguien más, ¿no? Sí. En la torre. Entonces, cuando ya lo tengo, ¿y qué está pasando hoy en día? Que en este confinamiento hay gente que está sacando chispas. Y lo dicen, es que nunca había convivido las 24 horas, cuando todos hubiéramos dicho, oye, qué maravilla poder convivir. Claro, y que no era lo que anhelábamos. Pues sí, podríamos anhelarlo, pero no estamos preparados. Se va interponiendo.
Correcto. El tema está, la percepción de la felicidad versus o en contra de la felicidad misma. ¿Cuál es esa percepción que yo estoy recibiendo o creándome en estos medios digitales de lo que es felicidad? ¿Tantos likes? Hay estudios, una psiquiatra española, donde decía que en consulta, en una de estas influencers llega con ella y entonces está devastada, se siente totalmente desconsolada. Pero eso sí, a la mitad de la consulta pide una pausa, va, se maquilla, se mete al baño, porque dice, yo a las 11 suelo hacer una publicación a todos mis followers. Entonces arregla, se maquilla, le toman la foto, publica que la vida es hermosa y empieza en ese momento la serie de likes. De me gusta. Y dice, me gusta, mira, me gusta. Le dice a la doctora, esta es mi droga. Esto es lo que me hace vivir. Y si es una droga, porque es generar dopamina. Exactamente. Justo por los likes. Que esa dopamina la podemos generar de otras maneras. La podemos generar con el reconocimiento en la casa, lo podemos generar con una buena alimentación, lo podemos generar de muchas maneras que después de la pausa les vamos a decir. Perfecto. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos hoy en Excelencia Personal, hablando de este tema tan interesante. No se trata, como bien nos ha dicho Sergio Casadero, de decir, no, la tecnología es mala, sino de ver lo que nos puede aportar, pero también de justamente siguiendo el ejemplo de la tecnología, retomarlo para que en la familia nosotros podamos desarrollar pues ese placer por generar dopamina, ese Totalmente. Placer por estar recibiendo likes, pero likes de los míos, ¿no? Que están Exacto, en vivo. Los que sí de verdad sí, me reconocimiento conocen. De persona a persona y el tratarnos. Los que conocen mi forma de ser, mis errores, mis defectos, cómo soy, cómo me levanto despeinada o sin maquillaje, etcétera, ¿no? Claro, de buenas y de malas. De buenas y de malas. También todo el tiempo es estar en una apariencia de felicidad. Con logros y sin logros, con fracasos, con todo. Con miedos, con tristezas, con angustias, con todo lo que somos los seres humanos. Que eso es lo real. Eso es lo real, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay que en primera instancia. Entonces estábamos platicando precisamente de cómo podemos distinguir precisamente en la verdadera felicidad o lo que nos están queriendo mostrar como felicidad. Hay veces que la palabra placer y felicidad la queremos poner y pensar que es lo mismo. Cuando hay un hilo muy delgado aparentemente, decir, oye, pues eso es placentero, tengo placer y me produce felicidad. O en el fondo, como bien dices, hay hormonas que son muy distintas. En el momento de generar placer, pues está la hormona de la dopamina, que así se le conoce, ¿no? Como la hormona del placer. Uh-huh. Mientras tenemos también por el otro lado la hormona de la serotonina, de la felicidad. Y hay un estudio donde marca que hay unas grandes diferencias entre el placer y la felicidad. Y creo que ahí es un punto en donde podemos empezar como padres a hacerle notar a nuestros hijos y nosotros mismos entender qué es el placer, un placer que tiene característica de lograr algo a corto plazo. Yo ahorita terminando esto me como pues, unas hamburguesas, unas papas, me rasco aquí, me produce cierto placer, voy y me doy un masaje y pasa. Mientras la felicidad es algo a más a largo plazo. Uh-huh. En esta era del instantaneísmo, de la era del clic, qué difícil, ¿no? Qué difícil empezar a ofrecer algo donde requiere mayor tiempo, requiere mayor espera, mayor esfuerzo. Ahí el reto es que la dopamina es justamente lo que nos va a generar adicciones. Exacto. Justamente, porque el cerebro se va activando un área específica del hipotálamo y entonces nos vamos acostumbrando a que es la forma de generar más dopamina y más dopamina, que es lo que utilizan en Las Vegas. Con las maquinitas de casino, ¿no? Y el olor que ponen y las luces. Y quiero más. Y el sonidito, más, ¿no? Y más. No ganaste nada, pero suena como si hubieras ganado mucho. Entonces, ay, qué emoción, ¿no? Exacto. Y entonces ese placer como que quieres más. Y entonces si tengo ya 100 likes, pues ahora quiero 150 likes. Uh-huh. Tengo 1,000 likes, pues ahora querré 1,000,000 de likes. Claro. Y entonces parece la historia sin fin. Uh-huh. Más seguidores. Y como bien dices, una de las características de esta hormona es que genera la adicción.
muy diferente en el sentido de la felicidad, que no se requiere de alguna otra sustancia para poder vivirla, no está focalizado tampoco, no es decir, la felicidad la siento aquí, ¿no? Uh-huh. Aquí yo puedo tener el placer, aquí así me estoy, ¿no? Pues siento aquí rico, lo tengo muy focalizado, uh-huh. mientras la felicidad no es tan focalizada. Claro, es más efímera. El placer uh-huh. también nos lleva al individualismo. Yo puedo darme el placer a mí mismo, puedo irme a comer unos tacos yo solito, puedo irme uh-huh. al masaje yo solito, puedo irme a echarme unos tragos yo solito, mientras la felicidad envuelve más al grupo, a socializar. Entonces, uh-huh. como bien decías, el tema es que entre más busco yo el placer, entre más voy llenándome de esta dopamina, se va inhibiendo este sentido de la felicidad. A grosso modo podríamos decir, si mi enfoque y mi fin es buscar el placer, lo que me va a llevar es alejarme de una verdadera felicidad. O sea, entre más placer busco, uh-huh. y que parece una carrera sin fin, parece como esos hámsters que uh-huh. estoy buscando algo que me dé placer y que me dé uh-huh. placer y que me dé placer, y que por supuesto hay muchas cosas que no lo dan, ¿no? Esta era del entretenimiento, del confort, la cama que esté suavecita. Uh-huh. De no te esfuerces, ¿no? Es exaltar uh-huh. el sentir más que tener un sentido de vida. O sea, uh-huh. exaltamos más, sí. siente bonito. Y a veces como padres caemos en esta misma tentación. Queremos que el niño se sienta contentito. Además, Sergio, ¿qué nos venden? Nos venden el resultado final, o sea, llega a la cima. Oye, pero para llegar a la cima hay que hacer mucho esfuerzo. No, pero no le hables del esfuerzo. Háblale de llegar a la cima, háblale de lo bonito. Pues abajo hay un chorro de esfuerzo. Tenemos que volver a los ojos a la parte del esfuerzo, a la parte de que se construye esa felicidad, como dices, con un arduo trabajo y poco a poco. No de manera inmediata, ¿no? Y tenemos que empezar a tener cuidado con la atención de nuestros hijos. Dicen que vivimos en la economía de la atención hoy en día. Lo uh-huh. que rige hoy en día es, más que las drogas o tal, es jalar la atención. Uh-huh. Quien tiene capturada la atención de las personas puede lograr uh-huh. lo que quiera. Sí. Pero entonces... Pero qué peligro si no eres tú como la mamá, tarea, mamá. Exactamente, y como persona. Uh-huh. Dicen que la gente más feliz es quien tiene dominada su atención. Que tú sepas poner atención. Uh-huh. Decía un santo... Haz lo que debes y está en lo que haces. Uh-huh. Que pueda realmente yo estar haciendo y uh-huh. concentrándome. Y fíjense cómo hace rato veíamos los datos en donde estamos haciendo conectados, estamos como hacia el exterior, sí. en esta conectividad, y poco en esta autoposesión. Uh-huh. Poco en esta poder tener nuestra atención, como bien dices, cara a cara a la hora uh-huh. de comer, uh-huh. a la hora de platicar. Creo que en esta... En este fenómeno de la economía de la atención, lo que queremos estar logrando es que nuestros hijos aprendan a gestionar su atención. Que conforme van haciendo, en donde traen la corteza prefrontal un poco más inmadura y se tiene que ir madurando, creciendo, uh-huh. que de alguna manera logre comer en un restaurante y sepa permanecer ahí un tiempo. Y logre poner atención a un profesor, pues también con la clase. Claro, la haga entretenida o no. Exacto. Porque lo que quiero es atender lo que voy a recibir de conocimiento. Pero ¿qué pasa, Gerardo? Si desde chiquito, en el momento de que nació, en lugar de darle a las pocas semanas o meses una sonaja, uh-huh. le das la tablet. Sí, lo primero que le das la tablet. Y todos los niños lo que les llama la atención es la luz, el sonido y el movimiento. Uh-huh. Sí, los colores. Y entonces los enchufas a la pantalla constantemente y no vas permitiendo que maduren en esa atención. Uh-huh. Claro que para cuarto o quinto año dicen, no, pues tiene déficit de atención. No, tiene claro. problemas, señora de conducta. Claro, ¿y cómo va a apelar al maestro que no está tan uh-huh. entretenido? Man, pues, y unido, algo. Pues sí, el pobre profe, sin tanta luz, sin tanto movimiento y sin tanto sonido. Claro, no, y sin tanta producción o preproducción, olvídalo. Exacto, ¿no? Sí. Pues ¿quién le va a hacer caso? Claro, ¿quién va a aguantar un programa de una hora con excelencia personal? Nadie, mano. Por eso tenemos que empezar a trabajar en... que aprendan a gestionar su atención, uh-huh. que aprendan a enfocarse. Y para ello les quiero compartir algo muy práctico, la regla de las la regla del 3, 6, 9 y 12, que posiblemente ya han de conocer. No la conocemos, muy pero bien. Si te parece bien después de la pausa, para perfecto. Que tengan dónde anotar, si estén listos. Ah, muy bien. Para tomar nota, volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa.
Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Ahora sí, Sergio Casadero, hoy que estamos hablando de la tecnología y que no queremos definitivamente que sea enemigo en casa, sí, sino que sea para nuestro favor, pues nos ibas a decir esto, esta la regla de las regla. ¿Cómo poder proteger a nuestros hijos de la tecnología? Y más que proteger, ¿cómo podemos convertirlo en un aliado? Ok. La regla de las 3, 6, 9 y 12. ¿Qué quiere decir? Limitar el uso de cualquier pantalla antes de los 3 años. De verdad, yo que lo estoy viendo con mi nieto que tiene 6 meses, ya que está llorando, le pones un celular o una pantalla y de verdad jala su atención. Exacto. Qué maravilla para resolver el problema inmediato. Pero qué gran daño, porque lo que le vamos haciendo es que no vaya madurando, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, esa atención. Claro, y entonces no los problemas son los sentimientos, se, ¿no?, va a ver más adelante. Uh-huh. A partir de los 6, no antes de los 6 años, ninguna consola de videojuego. Yo sé que el abuelito, el tío, el hermano, el padrino, mira, le traje esto para que se entretenga, ¿no? Esta palabra del entretenimiento. Claro, le quiero hacer un bien. Para que no se aburra. De los 9 es no uso de internet antes de los 9 sin estar acompañado y limitado. Que sea acompañado. No le das el coche. Lo mismo, tenemos esas cosas muy claras. No le des proteínas antes de los 3 meses, ¿no?, de nacido. Esas cosas las tenemos claras. Hay cosas que entendemos claramente en el desarrollo evolutivo. La papilla, la fruta, luego las verduras, etcétera. ¿A qué hora el chocolate? Porque antes la leche, etcétera. O sea, como que esas cosas más o menos las tenemos claras, pero parece que en esto de la tecnología no. No perder el sentido común en esto de la tecnología. A ver, entonces recapitulemos, dijiste a los 3. Antes de los 3, limitar nada de pantallas. Bien, a los 6. A los 6, ningún consola ni videojuego. Correcto. Antes de los 9, el uso de internet que sea acompañado y limitado. Y de los 12, el uso de un smartphone, que esté igualmente con un internet limitado y con los controles parentales. Es decir, no le vas a... Es como ponerle el coche que nada más pueda ir a 5 cuadras a la redonda, ¿no? Y que el momento que ya pasara a la siguiente colonia o se metiera, pues se desconectara el auto. ¡Qué maravilla! ¿No? Claro. Sí, sí, para que le evites ciertos riesgos, ¿no? Ese es el sentido. Ahora, no tiene que ser así a rajatabla, es decir, 9. Cada familia lo puede ir adaptando, pero esto es un parámetro, me parece, muy bueno. Y que tiene mucho sentido. O sea, totalmente. Antes de los 3 años el sistema visual está desarrollándose y es muy peligroso que un bebé tenga contacto con los smartphones o los teléfonos celulares o tabletas. Claro, y con el exceso de luz. Porque les están emitiendo estas ondas y que pueden llegar a afectar su cerebro, provocando incluso epilepsia o cuestiones de daño. Ya son otros daños óptico, también. ¿No? O sea, de verdad no ayuda. Entonces, no convirtamos nosotros en los propios enemigos. Oye, seamos, Sergio, conscientes, ¿sí? ¿Y cómo hacerle? Porque siento que, obviamente, como está el tema de las competencias y que es el amiguito, el primito, no sé quién ya trae celular, es muy sencillo o muy fácil que los niños desde los 8 o 9 años estén de ya quiero celular, ya quiero celular, ya quiero celular. Y se da en muchos ambientes. Así es. Y es complicado, ¿no? El cómo los llevas a no, todavía no, todavía no, todavía no. Es complejo, ¿no? Es complejo. Siento que es un reto con los padres de familia hoy día. Totalmente. Es muy complicado, pero tampoco tan difícil, claro. Creo que hay que verlo de esa manera. Creo que cuando tú toma las riendas de la educación y sabes si estás consciente por qué estás haciendo las cosas, pues viva la libertad. Me parece que bueno que el vecino hace otra cosa, claro, y tal. Cuando tú no tienes claridad de cómo educar, claro, de cómo y llevar, por qué, y entonces tu referente es cómo le hace la de allá, cómo le hace el de acá, incluso quedas confundido porque ni siquiera le haces como ella, ni siquiera le haces como tú, y acabas haciendo el ridículo. Lo que menos quieres. Por eso estos elementos que nos has dado hoy día, claro, justamente nos pueden empoderar como padres de familia para saber justamente cuáles son los porqués, por qué sí, por qué no, ahora, y a qué momento. Ahí va también con los papás. Venga. Sabemos que el ejemplo arrasa. Sí, lo decimos. Y entonces ahí van las 3 claves para los papás. A ver. Número 1, quita las notificaciones.
No sé ustedes, pero ahorita yo ya he sentido mi notificación más de 5 veces. Yo una y vez. Y entonces pero... cada vez que estoy, brinco y hasta como que pierdo el hilo y estoy imaginando. Ándale, esas, mi esposa, ¿qué será? No, ándale, ¿sí? ¿Quién será y que es necesitan? Es una falta de respeto. Sí. Que me disculpo. Es una falta de respeto. E imagínate eso con un hijo. Claro. Cuando entonces te ve que estás todo el tiempo pendiente, atento. Al exterior. A lo que te van a decir. Porque es de la oficina, porque es del jefe, porque es importante, porque es del banco. El mensaje que les das es, tengo muchísimas cosas más importantes que tú. Sí, qué fuerte. Y entonces, pásele a sus redes sociales, pásele a donde le dan likes por cualquier cosa. Llévame a donde el teléfono diga. Exactamente. Entonces, ese es el primero. Quita las notificaciones. Empiecen, por favor, con alguna. Es complicado, como dices, también uno tiene que ir haciendo ese ejercicio. Claro. Número 2. Desconéctate de una de las redes sociales que más frecuentas. Haz ese ejemplo. Claro. Cuando tus hijos te vean que a ti también te cuesta, que tú también lo vives, que tú también estás haciendo ese esfuerzo por revertir, por desaprender y empezar a conectarte con la red más importante social que existe, que puede ser tu familia, entonces te verá en la lucha y estarás en una mejor condición de decirle, vamos haciéndolo, ¿no? Claro, o sea, porque le puedes pedir algo que estás dando el ejemplo. Exactamente, y eso les ayuda mucho ver. Y número 3, poner en modo avión. Cuando no quieras distracciones. ¿Cómo? Para no distracciones, para que realmente te enfoques a la hora de la comida. Hay gente que pone cajitas y que pone, simplemente pone en modo avión. Todos nuestros padres, nuestros abuelos estuvieron sin tantas notificaciones, sin tanta llamada, y creo que recibíamos esa atención. Si estábamos viendo que lo que rige hoy en día es la era de la atención, que realmente donde se sientan atendidos, conocidos, aceptados, amados, sean en la familia. Y esto que nos decías de los controles parentales es súper importante, pues está la facilidad de que puedes poner cuánto tiempo permites, si es que tu hijo ya está en edad de tener un móvil, cuánto tiempo. ¿Qué puede ver? Si puede descargar o no. ¿Cuáles son sus restricciones? ¿Si puede comprar o no? ¿Hasta qué hora se apaga y punto? Ya vienen casi instalados en todos los dispositivos, en esos smartphones. Simplemente hay que conocerlos y aplicarlos. Claro. ¿En qué medida? Yo creo que entonces podríamos ir concluyendo que la relación que se establezca entre nuestros hijos, entre nosotros y la tecnología, queda en manos de los padres de familia. 100%. Eso... pues no hay manera y no hay vuelta de hoja. Haciendo eso será nuestro aliado, ¿no? Puede ser tu aliado. Entonces hay que explicarle a tu hijo, tenemos que ir explicando cuál es el uso, cuál es la finalidad, cuáles son las maravillas. La verdad es que tiene muchísimas ventajas la tecnología hoy en día. Muéstraselas. Dice por ahí una frase en un video que, donde menciona, muéstrame una vida que aunque no es segura, es buena. Y creo que de eso se trata, que nosotros podamos decir... hay mucha inseguridad, hay muchos peligros. Sí, sí, lo acepto. Es real. Pero la vida es buena. Sí. ¿Y de quién mejor que de nosotros le enseñemos a nuestros hijos a vivir esa vida buena? Y entonces es esencial esa conversación que se genere entre los padres con los hijos para que realmente se produzca esta confianza a través de dos cosas muy claras, ¿sí? A través del diálogo y de los límites. Establezcan ustedes los límites pertinentes de acuerdo a la etapa, a la edad de cada uno de sus hijos. Y entonces, pues me gustaría finalizar, si les parece bien, decir que la cercanía y la comunicación, estar muy cercanos con nuestros hijos y tener una muy franca comunicación, estar de manera presente y persistente, será la clave para que logremos de la tecnología un medio de encuentro con los hijos y no de alejamiento. Que realmente podamos construir esos puentes y sea un medio de encuentro. Sumémonos, saben muchas cosas. Vamos a aprender juntos, vamos a conocer juntos y que se convierta esta tecnología en un aliado, en un medio de encuentro y más que de alejarnos. Exacto. Creo que no se pare y que no sea enemigo. Tenemos una gran oportunidad de conocer mucho más a las personas que están cerca de nosotros. Esa es la tarea del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Gracias a todos los que han estado comentando.
le haremos llegar sus comentarios también a Sergio, que no lo quisimos interrumpir hoy porque el tema daba para mucho. Sí, gracias. Y sé que pues había muchas inquietudes, pues ya las iremos contestando más tarde. Gracias por habernos seguido, gracias por compartir el programa y a todo nuestro equipo de producción. Los esperamos mañana en Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.